Y es que esta semana la noticia, digamos, que marcó más fue la referida a Nicanor Boluarte y los huayquis en la sombra. La llamada organización criminal por la Fiscalía, huayquis en la sombra y Nicanor Boluarte, nuevamente pisan el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para ellos. Ustedes saben que primero se dictó una preliminar y luego una segunda instancia que dijo que no se cumplían los requisitos, que ustedes saben que son que haya indicios suficientes, riesgo de fuga, peligro de obstaculización de justicia. La segunda instancia los liberó y los envió a sus casas. Pero ahora la Fiscalía tiene un nuevo elemento, lo que se llamaría un nuevo as bajo la manga. Y es que ahora ha conseguido la confesión y colaboración de Víctor Torres. Quizá ustedes lo recuerden de reportajes anteriores, pero Víctor Torres es el amigo desde la infancia de los Boluarte. Así que él sabe. El reportaje es de Carla Ramírez. ¡Dina y Nicanor, los mismos delincuentes! ¡Dina y Nicanor, los mismos delincuentes! La calle está dura. ¡Los mismos delincuentes! Tan dura que el propio hermano de la presidenta, Dina Boluarte, no puede salir de una sede judicial sin ser vulnerable a ataques. ¡Víctor Torres, señor Nicanor, respóndela, Víctor Torres! ¡Ratero por el Perú! Así se llama por el partido del delincuente este, los huayquis. 36 meses tienen que terminar preso, carajo. Pero esto que sucede afuera es poco o nada comparado con lo que el hermano presidencial está viviendo por dentro. Nicanor Boluarte y todos los demás investigados de la llamada organización criminal, los huayquis en la sombra, han vuelto a pisar este viernes las salas del Poder Judicial. La Fiscalía pide en su contra 36 meses de prisión preventiva. Esta vez, los fiscales tienen una nueva arma legal bajo el brazo, la confesión, la aceptación de culpa, nada menos que de Víctor Torres Merino. Torres era hasta hoy el aliado más cercano y viejo amigo de los hermanos Nicanor y Dina Boluarte. En su última declaración ante la Fiscalía, Víctor Torres ha dicho: es ilícito en lo que hemos actuado y soy parte de ello. Y para esclarecer los hechos, voy a relatar los nombres que me acuerdo y muchas de estas eran designaciones directas de Nicanor. Cuando entramos a la sala de audiencia, Víctor Torres brilló por su ausencia. Su asiento estaba vacío porque ha decidido confesar contra todos los que están sentados acá, incluyendo su gran amigo Nicanor. Dice Víctor Torres, el 9 de diciembre del 2023 se planteó bajo la indicación de Nicanor Boluarte la estrategia de la designación de prefectos y subprefectos, ya que él mencionó que tenía el apoyo de la presidenta de la República. Víctor Torres Merino, el hoy enemigo en los tribunales, fue el mejor amigo de los Boluarte en las calles de Chalhuanca. A la presidenta yo la conozco desde niños, bueno, ella es mucho menor mío, tuve la convivencia de niños con su hermano, con Nicanor. Era apenas abril cuando Torres, en las oficinas de Cuarto Poder, nos contaba las razones de su lealtad por los Boluarte. Nos veíamos, a veces almorzamos de un solo plato, porque lógicamente la vida era muy difícil. Gracias, nos vemos. A usted. Hoy, cuatro meses después, sea por el peso de las pruebas o el peso de los hechos, Víctor Torres ha decidido aceptar sus propias culpas y las ajenas. Dice Víctor Torres, Nicanor Boluarte, contando con el apoyo de la presidenta, nos indicó cubrir algunas prefecturas y subprefecturas, puesto que otras se encontraban cubiertas por partidos políticos como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular en la mayoría de las regiones del país.
Gracias a la confesión de Víctor Torres y testigos protegidos, la EFICOP de la fiscal superior Marita Barreto ha elaborado un esquema con la presunta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte junto a otro personaje líder cuya identidad podemos suponer en la hipótesis fiscal. Dice la Fiscalía, se tiene la existencia de una presunta organización criminal liderada por el hermano de la actual presidenta de la República, Nicanor Boluarte, quien, ejerciendo el control de facto proveniente de la investidura presidencial, ha gestado una presunta organización criminal. Testigos y colaboradores eficaces se han identificado a más de medio centenar de prefectos y subprefectos que llegaron a pagar hasta 10.000 soles por un cargo y a quienes se les pedía a cambio hasta 5.000 fichas de inscripción para el partido CPP. La Fiscalía ha logrado incluso establecer un mapa con Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca como las regiones entregadas a la red. La declaración de Víctor Torres ha sido vital. Confiesa Víctor Torres que la creación del partido político Ciudadanos por el Perú se inicia con la reunión de los dirigentes en un local de Huachipa en el cual se tuvo la presencia de la hermana de Nicanor Boluarte, Dina Boluarte. Dice Torres que no se hacía nada si Nicanor Boluarte no lo indicaba. Él daba directivas para poder hacer el proceso. Directamente dice, trabajamos con Nicanor Boluarte y por el acercamiento que tiene con la presidenta, él ha podido lograr el respaldo. La audiencia del viernes en la que debía verse el pedido de prisión del hermano presidencial fue suspendida por la carga de documentos. 3.900 folios que los abogados piden, por favor, tiempo para leer. En medio del desorden, Mateo Castañeda, sindicado como el brazo legal de los Huayquis en la sombra, parece algo mortificado. Creo que he sido claro, ¿no? No voy a hacer ningún comentario. Estamos en plena audiencia. ¿Por qué tenía, en todo caso? En abril, Mateo Castañeda se hizo fama en Palacio de Gobierno como el abogado de la presidenta Boluarte en el caso de los relojes Rolex. Hoy, Mateo Castañeda está en el banquillo denunciado por intentar torpedear las investigaciones contra el hermano presidencial. Se ha hecho público el audio con un agente encubierto de la policía. ¿Usted está pidiendo que se anule ese audio solamente para cuestión de formas, no de fondo? En el cintillo que apareció en la televisión decía audio y no es audio. Uh-huh. Es la representación teatral con tres voces que no corresponden a los partícipes. Esa voz que dice Mateo Castañeda no es la mía. Eso lo discutiremos en juicio. Mateo Castañeda quiere minimizar las grabaciones de las reuniones que tuvo con los coroneles de la policía, Walter Lozano Vica y Harvey Colchado René. Los coroneles actuaron como agentes encubiertos, grabando en video y audio los encuentros con el abogado Castañeda entre febrero y abril de este 2024. En el expediente fiscal se lee que en la reunión del 8 de febrero de este 2024, el abogado Mateo Castañeda le informó al coronel Lozano que traía la solicitud directa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que consistía en que interceda ante la fiscal Marita Barreto para que se archive las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte y que a cambio de ello, utilizando el poder de la presidenta de la República, Dina Boluarte, le ofrecía protección para el coronel Walter Lozano y también le ofreció el ascenso del grado de coronel al grado de general. Seguridad del Poder Judicial lleva a Mateo Castañeda fuera del asedio de la prensa, pero el ex abogado tiene más preguntas por responder.
Hoy sabemos que durante las detenciones y allanamientos del 10 de mayo pasado, se encontraron en las oficinas de Castañeda $10,000 y $38,360 en efectivo. El ciudadano Francisco Siucho ha denunciado que Mateo Castañeda le pidió declarar falsamente que parte del dinero incautado era suyo. Siucho Neira ha referido ante la fiscalía que no le había entregado a Castañeda ese dinero y que además le exclamó: "Doctor, ¿cómo voy a justificarlo?", a lo que Mateo Castañeda le dijo que esa era su tarea, que tenía que buscar cómo acreditar ese dinero. Y así ha sido suspendida la audiencia por pedido de la defensa de los imputados, de los investigados, hasta el próximo 21 de agosto. Vamos a intentar hacer algunas preguntas al señor Nicanor Boluarte. Aunque sabemos que Nicanor Boluarte no habla con Cuarto Poder, intentamos otra vez. Señor Nicanor Boluarte, su amigo de la infancia es ahora colaborador eficaz. ¿Piensa cambiar su estrategia de defensa? ¿Cambiará la estrategia de defensa con la colaboración eficaz? El abogado no quiere responder. Afuera, en la calle, no hay tregua. ¡Hermano, la terrorista Dina Boluarte! El abogado de Nicanor Boluarte, que pretendió escoltar su salida, también fue atacado. ¡No va a haber una ley que todos los abogados aquí tienen que estar presos, carajo! ¡Defiendes a una delincuente! Con el dato de que Boluarte saldría por una puerta trasera, fuimos hacia allá. Aunque ya no había manifestantes y éramos pocos los periodistas presentes. Por favor, un costado, señores. Se abrió la cochera para sacar al hermano presidencial desde adentro. Después de unos segundos entonces, se concreta, está de copiloto el abogado Luis Vivanco. La señora se va a ir en contra, el tránsito. Salir en sentido contrario de una sede judicial o estar sentado en el palco por el mensaje presidencial puede leerse como la ostentación del poder. Sea por ese poder o sea por justicia, solo es cuestión de semanas saber el futuro de aquel que algunos llamaron el número 2 del gobierno de Dina Boluarte.